Ayanka. Bueno, se van a ver un poquito. Estamos. Uf. A ver, vamos a minimizar. Ven una parte ahí porque la verdad no tengo ganas de conectar la otra pantalla. Bueno, antes que nada, muy bien, sean todos bienvenidos a un directo más en tutoriales.uy. En tutoriales.uy, pero ustedes lo están viendo. Resubido lo van a ver en YouTube. Esto es una transmisión que estamos haciendo en la página tutoriales.uy. En una de las. Bueno, los otros son grupos en realidad. En la página de tutoriales.uy, Juegos del Mundo Mundial se llama, que tienen abajo en la descripción. En YouTube lo tienen. Y voy a tratar de. Bueno, tengo que poner más la información de esa página porque. Porque bueno, la verdad que estoy haciendo muchas cosas. Dentro de todo, o sea. Ustedes no saben el quilombo que yo tengo en la computadora. Lo que están viendo en pantalla, antes que nada me está acompañando Brian, Hola, que hola. fue uno de los que me. O sea, fue el que me mandó toda la información que les vamos a pasar ahora. Ustedes van a quedar aluciflipando. Y si esto llega a ser real, vamos a quedar más flipando todavía. Bueno, tenemos mucha información del GTA. Tenemos del nuevo DLC que va a salir. Están viendo en pantalla que son capturas que Brian me mandó a WhatsApp. Los voy a mostrar. Es más, van a estar viendo también. Bueno, el camión ese, impresionante. Ahora vamos a hablar de todo. Acá están las capturas que hice de los nuevos vehículos. Esto es, bueno, el grupo que tenemos con Mauri y con Brian. Que bueno, Brian ayer se ve que estaba aburrido y se puso a investigar un poco. Entró a varios foros. Dentro de esos foros también bueno, esto es traducción tuya, ¿no? O sea, lo pusiste en Sí, un. Sí, no, está. primero lo escribí yo y después mandé la foto para. Ahí va. Aunque Pero vamos igual, a. aunque igual yo, antes de la foto de esa verla, yo la información la tuve como 6, 7 horas anterior, porque entré o estaba viendo otra cosa, A mí después del otro. me mandó. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamás? Leo Leonardo. No me acuerdo tu apellido. Pero tengo un suscriptor que me mandó esta información. Yo vi el mail. Pero viste cuando decís, what the fuck? Y después al rato, yo no estaba conectado, me conecté de noche. Conecté el wifi y me empezaron a caer todos los mensajes de Brian, toda esta información. Que le vamos a ir repasando. Que quiero llegar a esta parte. Esto es. Yo no sé si hay una filtración en Rockstar o qué carajo está pasando. Que si ustedes leen esto. Yo lo voy a leer igual, que es Está la toda la primera. fecha, ¿no? Sí, está en toda la fecha todo lo que va a pasar. O sea, esto es como algo interno de Rockstar. Yo no sé lo que está pasando acá. Como pueden ver, dice 6 de diciembre, carrera premium no utilizada. Bueno, el nombre de la carrera. Lo que no se utilizó en la semana anterior. Van a sacar mañana mismo, hoy estamos 5. Van a sacar la carrera premium, que en realidad, bueno, esto está traducido en Google Traductor. Google Que no Traductor está, saben que, no te traduce, sí, no es, no está. no te traduce muy bien. Un under and over o the way. Bueno, eso en realidad no Igual. sé lo que viene siendo. 8 de 8 del 8 del 9, ¿qué es esto? Ah, 8, 8 y No, 9, ¿no? o Algún. el 8 o el 9, puede Ahí salir, va. dice que, acá te lo explico, el 8 o el 9, puede salir el nuevo tráiler. Ahí Entonces va, de la ahí, nueva sí. actualización en línea de GTA, negocios basados en vehículos de alto riesgo. Trailer sigue esto unos días después del anuncio. O sea, van a anunciar esto, supuestamente el 8 o el 9 van a anunciar, y unos días después, o el mismo día, puede llegar a Al salir mismo el día. trailer. Que el trailer, también vamos a hacer otro directo, porque el trailer obviamente va a mostrar mucho más. Vamos a estar parando en cada parte del trailer. Después dice, el 12 de diciembre finaliza la carrera premium, o sea, caduca las carreras, que yo creo que le van a habilitar para que la gente haga plata, ¿no? Porque puede llegar a salir, lo más probable es que salga mucha plata, o sea, va a Ah, salir yo estaba por ver carísimo. el video, ¿te acuerdas que te dije que estaba por ver el video de un chabón subió que supuestamente cuánto tenías que tener? Después le digo a explicar. Sí, me dijiste. Yo calculo que. También lo que dicen, que ahora lo vamos a leer, que lo están leyendo acá mismo, seguimos. 13 de diciembre, lanzamiento de la nueva actualización en línea de GTA, empresa de riesgo. Empieza. En realidad, bueno, está mal Ah, está mal traducido. traducido. Empresa de riesgo Sí. de vehículos de alto riesgo. O sea, viene siendo. De riesgo.
Sí, no sé cómo traducirlo eso, porque sí, no se sabe Está cómo mal se llama. traducido. Sí. La carrera premium comienza de nuevo del ciclo desde el 1. Guau, esa parte no la entiendo, no sé. 20 de diciembre, lanzamiento de contenido festivo en GTA Online. Muchas prendas disponibles en las consolas viejas. No, perdón, perdón, perdón. Nuevos coches disponibles para la compra. O sea, vale aclarar que lo más probable es que habiliten coches que ya están en el juego, que los puedas comprar. No es que van a salir nuevos coches. Yo es lo que traduzco. Esto está basado en información que recopilamos de varios foros y Que la... no es, tampoco es 100% Sí, confiable, es. obvio. Esto no es 100% confiable. No es 100% seguro, aunque yo lo he Puede llegar a leído tener. mucho. Yo las cosas que dijimos el otro día, las cosas que vos me pasaste el anterior DLC salieron. Así Salieron. que, bueno. Entonces es. Por eso no es tan, pero puede ser. Algunos le pongo fijar Y algunas lo que cosas, pero. dice, esto no estará disponible en las consolas viejas. O sea, ya nos dice Ni adiós. siquiera las ni la máscara ni nada. Ni las máscaras, sí, ni siquiera las antiguas prendas ni máscara. O sea, PlayStation 3, ya está, chau, les dijo. Es una lástima, porque por lo menos las cosas festivas estaría Tendría, bueno que sí, lo tendría que hicieran. sacar por lo menos Yo eso. qué sé. Por lo menos para que disfruten un poco la nieve La y todo nieve eso. y todo eso. Todos venimos desde las consolas viejas. 22 de diciembre, GTA Online, Holiday Party. Bueno, van a hacer un streaming. Rockstar, lo vamos a poner. Con invitados especiales de la comunidad GTA Online, streaming fin de año. Siempre lo hacen todos los años. Periodo de vacaciones, nieve en GTA Online, regalos gratuitos para los jugadores que inician sesión durante este tiempo. O sea, desde el 22 de diciembre hasta el 3 de diciembre, El que ahí 3, sí. sale contenido festivo eliminado, los artículos comprados permanecerán. O sea, tenés ese tiempo para comprar todo. Hasta Si desde lo el 20 compraste, si lo hasta el comp 3. claro, lo, si lo compraste no te lo van a sacar. Lo único que, si no lo compraste, cagaste. El 10 de enero se publicarán los vehículos del negocio basados en vehículos de alto riesgo. 17 de enero se publicarán los vehículos finales de la empresa de alto riesgo basados en la actualización de negocios. Bueno, O sea que algo de hasta eso el se va a llamar 17. el DLC, algo de alto riesgo. Del 13 de diciembre al 17 de enero vamos a tener actualización. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que está pasando hasta ahora. Van a habilitar el 13 de diciembre, pero no van a habilitar todo. Entonces, todos los martes, calculo yo que van a ser los martes porque hasta ahora lo están haciendo. Van a activar uno o dos autos o cosas. O sea, hasta el 17 de enero, ¿verdad? Está bueno. Yo prefiero que sea así. Porque de repente, si no tenés Sí. toda la plata y te sacan 10 autos y vos tenés plata para los 10 autos justo porque juntaste y te sacan 13, vas a quedarte con 3 autos que te vas a quedar con las ganas de jugar. Entonces te van a dar un tiempo porque van a sacar también, como dice, van a sacar regalos que te van a dar el 22 de diciembre, que puede ser plata, ojo, o también van a sacar las carreras premium, que las carreras premium están muy buenas. Porque podés llegar a ganar hasta $1.000.000. Entonces, Rockstar nuevamente te va a dar tiempo para juntar esa plata. Por acá tenemos también, hemos creado un sistema mejor. No tiene recompensa también. Yo por lo que entiendo en esta imagen, la A imagen la punto dos. 2.0 te dice a vos. Sí, No. para. Te iba a hacer una pregunta. ¿Cuánto Sí. pensás que vamos a llegar a gastar? Más o menos, No. ya un precio, más o menos. Ponele que si sacan en la primer parte, el 13 de diciembre, te sacan, ponele, yo qué sé, Yo creo que te 15 van a sacar autos. 10. 10 o 15 autos te van a sacar, más o ¿No menos eran eso, en ¿eh? total, no eran 26? Eran 26, por eso van a sacar 10 o 15 autos y después van a ir Da. por semana, dos, Según qué tres. estilo, porque van a haber muchos super, van a haber muchos custom que les van a decir. Recuerden, el LG es un ejemplo claro. Está el LG común y después va a estar el LG custom. Que Y va alguna ahora que, sí, ahora después viene la imagen. sí, ¿qué quiere decir esto? Que se va a poder tunear mucho mejor. Y recuerden que los custom, que no sé si va a ser en el Bunny, que es donde tunean los Lowrider, no sé si va a ser ahí o va a ser en el Santo Justo Bueno, Común, no. sale mucha plata sale. Ya se van al carajo de la plata. Yo pienso que tendrían que bajar, por lo menos ahora, el mejor regalo que nos puede dar Rockstar para Navidad es que bajen los precios.
por lo menos este tiempito, para que la gente pueda disfrutar con todo. Obviamente que ellos obviamente que ellos ganan con las tarjetas tiburón, con que la gente pierda tiempo, entre comillas, jugando para ganar plata. O sea, cuanto más juegues, más podés llegar a ganar plata con el tema de las misiones. Es lo que le, es lo que ellos quieren. A ver. Después tenemos acá la 2.0. No obtiene recompensa en esta vez de destruir autos. El aseo están robando. En su lugar puede robar un coche de sus misiones y almacenarlo. Acá más o menos lo que está diciendo. Puede robar sus coches. O sea, puede robar coches de otros jugadores. Y lo puedes almacenar en tu almacén. Como stock a la venta. O sea, stock a la venta, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener varios stocks, calculo yo, ¿no? Uno de compra y otro de venta. O sea, podés comprar y vender autos. O si no, no es miembro de la organización de... puedes llevar el coche a la tienda de la policía local o sucursal. No sé, la verdad que... y acá me está confirmando algo, me parece. Porque está hablando de la policía. O sea, algo... Vas a interactuar con la policía también. El pasa que, repito, como pueden ver, es traductor, el Google traductor, y sí, no, no es. Y no, no es 100%, no sé, como que no, en esa parte en realidad mucho, como que acá más o menos tenemos en la 2 tenemos los vehículos super sport, van a haber dos motocicletas, especial vehículo, ¿viste? Rocket Voltic. Esto yo no sé si es el especial Technical 2, Technical Aqua. Opa. ¿Ves la? Y faltan autos todavía acá, no, no sé cuántos. Sí, no sé, sí, en, la, en el otro directo, en el otro video que tenemos en el canal, y para la gente que está mismo de la página de Facebook, www.youtube.com/user/tutoriales.uy, el punto con palabra, o ponen tutoriales.uy en YouTube y en algún momento les va a aparecer, ¿no? Ya publicamos, ya hicimos un directo con vehículos que van a, que pueden llegar a salir. O sea, esos vehículos están confirmados prácticamente. No creo que ninguno ya se haya tomado la molestia de poner un mod y todas esas cosas. O sea, es muy, es muy... Ahora, donde estoy, Brian, que es, esto es importantísimo. El camión. Sí, para que quiero. Vamos a editar la imagen. Le voy a ver. Sí, sí. La voy a dar vuelta acá para ustedes. Mejoras. Ajustar, girar. Vamos a girarla si la ven bien. Ahí está. Yo no sé si esto es un mod. Si es un mod, está muy bueno. Pero lo que podemos ver es que el personaje que está montado en la metralleta... Hay dos personajes, ¿lo ves? ¿Viste los dos? Sí, es, son personajes... yo para mí... Son personajes online. Sí, pues tienen casquito, como algo blanco. Más esto es bien, o sea, no me, ¿sabes por qué no me extraña este vehículo? Porque si te pones a fijar, el vehículo que salió, el Tornado Hot Rod, es igual... a Mad Max. Y este camión es igual a Mad Max. Sí, sí. En el costado, ¿viste la puerta? En el costado hay una otra metralleta. ¿No? ¿O yo estoy viendo mal? ¿En qué costado? Ah, sí, la que está, o sea, la parte negra que salía atrás. Sí, es una metralleta que está sobresaliendo. O sea, si es un mod esto, va a estar muy zapado, ¿no? Yo no creo, porque los mods son para el campaña. Y en el campaña no puedes jugar con varias personas. O sea, esto tiene que ser... Pero es como un tanque, de, o sea, como los camiones cisterna que llevan nafta, ¿viste? Sí, vale. Yo pensé que iba a ser el camión que ibas a transportar los vehículos de compra y venta. Pero no. A no ser que con este... Porque es como yo te dije hoy, Brian. Vamos a perder... Podés llegar a perder mucha plata. Sí. Bueno, el equipo sí o sí. Claro. Vas a poder perder mucha plata a la hora de compra y venta de vehículos, ¿verdad? Porque otros jugadores te van a poder matar y te van a poder robar esos vehículos. Entonces tenés que tener herramientas para defenderlo.
Un ejemplo es el Dune, que calculo yo que se va a llamar así más o menos, el que tiene la metralleta arriba, que es tipo un buggy. Sí. Bueno, para mí se va a llamar Dune porque eso estaba en el San Andreas, eso me acuerdo perfectamente. Y en las misiones de campaña, el que haces de tráfico con Trevor, tenés dos. Tenés una en avión y otra en tierra, que es tipo un... Acá encontré un par de, no sé si creo que deben ser precios que pasaron en el coso, a ver. Pasaron a un coso, un foro. Ahora vamos a pasar... Bueno, acá lo que dice es, esto es traducido, que son cosas que me mandó para la gente que se está uniendo recién. Nos estamos mostrando más o menos cómo va a funcionar las misiones, ¿verdad? Esto es importante, Brian, es lo que estábamos hablando hoy. Vaya a Securo Ser, que es las oficinas que ya tenemos. O sea, en la PC de Securo Ser, en la oficina, abra la pestaña cargo de vehículos. Como que ya te están contando las cosas que, o sea, como que ya tienen información la gente de lo Claro, que tienen que como hacer. que para mí, lo que va a hacer es las oficinas, los negocios de la oficina que ya tenemos, vamos a arrancar de ahí. Y si esto llega a ser verdad, o sea, me voy a llenar de guita. Presione Source Car, que bueno, que viene siendo donde puedes activar la misión. Consiga la misión, vaya a encontrar el coche en mundo, o sea, en el mapa tenés que buscar el coche que te van a pedir, lo tenés que traer de nuevo al almacén y ahí es donde los otros jugadores te pueden agarrar. El coche ahora se almacena en almacén como carga especial. O sea, esa carga especial, esos varios coches que podés tener, los podés vender. Puedes hacer más misiones de, ro de robar para conseguir más coches o puedes usar la computadora portátil del almacén. Para Para entrar comenzar las escondido. misiones de la venta, eligiendo el coche que querés comprar o vender, coches, dice en realidad, Sí. Que decías y vender elegir y eligiendo el el tipo tipo de de. venta. Eso no entendí mucho, pero Y bueno, no sé. vamos a poder o traficar, o capaz que puede ser legal, venderlo legal, sí, no sé. Almacén puede almacenar 40 coches cada misión de robar. Ahí va, cada misión puede robar un coche a la vez. O sea, cada coche tiene su valor, obviamente. Las misiones de venta dependen del número de asociados que tengas, que eso es lo que me estabas diciendo vos. O sea, te va a dar cierta plata según la gente que tengas. Cuanta más gente tengas, bueno, más obvio que vas a ganar más. Una misión de comprar privada hasta la venta de ellos. Showroom de coches en un ligero pago inicial para moda. Showroom. Es un ligero pago inicial para... ¿Vos sabés que yo para mí vas a poder venderle a otros jugadores? No entiendo lo del showroom. Estaría muy buena, igual, ¿eh? Pero que, o sea, que el precio no sea ni muy barato ni muy caro, ¿entendés? Como que el precio esté ahí. No sé, no, los números son difíciles de cuantificar, ya que depende de Cualificar. los coches que está vendiendo, ya que al comprador ya también O sea, dañado. Ah, otra cosa, lo que yo había leído era que tampoco podés dañar el auto, porque te van a empezar a bajar el te precio o baja te el van a precio. colar. Cada coche vendido mientras que un asociado baja un CEO, que no sé qué es, agrega 500 al pago que usted consigue de vez en cuando. Hasta un máximo de 10.000. Eso en realidad no lo entiendo porque no Yo te lo tampoco. traduce muy bien. Bueno, estas son las páginas que estábamos. Acá están los foros. O sea, esto está todo traducido ya. Es lo que estamos leyendo. Acá dice alguien como... Hemos No sé hecho quién que es pueda ese señor. saltar. Tiene un paracaídas. Esto en realidad no lo entiendo. Es como un tipo de misión, te explica como algo así se me da, ¿no? No sé. O Bueno, como hemos algo de hecho... los autos. Uno que puede saltar un vehículo, me estás contando que le pusieron paracaídas, que no me extraña porque le están copiando mucho a las películas y recuerden que en Rápido y Furioso 7 los vehículos saltan de un avión y se tiran, van en Un paracaídas avión. el mismo auto, así que no me extraña. Y si solo te gustan los grandes coches robustos, también habrá una
técnico anfibio, una torreta y todo, no hay mucho que decir. Tienes barriles grandes en cada lado que lo ayudan a flotar. ¿Cuántas leyendo? Ah, sí. Y lo mejor de todo, hay un nuevo Voltic, ese sí es verdad, el Voltic convertible, un enorme motor de cohete en la espalda. No, esto para que se están yendo la... Se están... Se, nada, se le está pudriendo la mente, boludo. Su todo se... Bueno, esto en realidad... ustedes lo están leyendo, lo voy a agrandar un poco más. Porque parece un pelotudo leyendo porque no está bien traducido, pero... Sí, un buggy dune con una rampa enfrente, que es el que habíamos visto en el video anterior. Que bueno, ¿cuál está? Estoy en el... ¿La imagen? Sí, que dice siguiente DLC de una expansión de la mierda SEO. No sé, eso está mal traducido también. Un Boxville que hemos equipado con una torreta. ¿El Boxville es el que... ¿Sabes cuál es ese vehículo? El Boxville es el que tiene tipo la empresa, ¿viste la que es parecida al nombre a BHL? Que son de los corridos, las camionetitas cuadraditas, como la camioneta de los tacos. Sí. Bien cuadrada, esa es la Boxville. Que hemos equipado con una torreta, placa de blindaje y una cucharada enorme en la frente. ¡Ah! Tipo... Nadie lo detiene cuando se mueve. Tipo cucharada quiere decir... Escuchá, vamos a añadir un fantasma con una gran cuña. Y una gran cuña es el camión, o sea, lo que tiene el camión adelante. ¿Ya sé? Sí. Puedes sacar cosas de su camino, pero ¿qué pasa si no te gusta la forma? Vamos a añadir un fantasma con una... ¡Ah! ¡Ah! ¿Podés tener? ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! Pa, no, este DLC va a estar muy zarpado, o sea... El fantasma es el camión. El fantasma es el camión. Porque una gran... Que va a tener, la Boxville este va a tener lo mismo que el camión. A ver, lo estoy buscando. Esto, que ven acá. Y si no les gusta la camioneta esa, te brindamos este camión, dicen. Pa, no, 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 no. No, 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 no. Y dice, no, fantasma con una... ¿Qué pasa si no te gusta la forma? Vamos a añadir un... No lo había leído. O sea, lo iba a leer más abajo. Yo tampoco. Bueno, esto es importante. Este es el grupo que tenemos nosotros, que Brian nos había mandado todos los vehículos. Varios nombres que bueno, esto está impresionante. La verdad que Enduro, ¿qué dice? Enduro Bike. FCR1000. Esa moto estaba en el San Andreas. La FCR1000. Estoy en la de WhatsApp. ¿Pero sí, pero cuál? La no las numeré esa. También en 58. Ya está. La que viene, que dice Super Voltic. Bueno, acá tenemos Spot Energy, que es el Italy GTB Custom. Trufire. Bueno, están viendo ahí todos los nombres. O sea, esto es impresionante. ¿Dónde siempre va a salir el trailer? Estos fueron los mensajes que me estaba mandando Brian. Que bueno, en el audio decía: el 9 de diciembre va a salir el trailer del nuevo DLC. Así que atentos. No es 100% seguro, ya lo dijimos. Esta es información que encontramos en muchos foros. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque no quiero que vean sin querer el foro, porque si no les pasamos el pique, no tiene gracia. Después nosotros no hacemos video para eso. Por eso les estoy poniendo las imágenes. Custom Enduro Bike. Bueno, FRC1000 Custom. Escuchame, yo te tenía un par de números de precios. Pero, bueno, decilo. Sí, decilo. Dice. Para que está mal. El Comet Retro, que es un auto. El Comet es el que se parece al Porsche. Al Porsche 911. Bueno, va a estar, creo que 670.000. 670.000. Ya ahí arrancamos el auto. 670.000 el auto. Más el tuneo. El auto.
Después va a haber uno que se llama Anis Upgrade, ahora sí. Sí. 650. Spectre. 700.000. Pegasi. 1.500.000. Progen. 1.700.000. Ocelot. 1.700.000. O sea, 1.750.000. Sí. Trufade. 3 millones. Ah. Y dice: todos los coches especiales. Pueden variar entre 2 a 5 millones cada uno. ¡Ah! Es que sí, o sea, por ahora el más caro es el Proto, y creo. Y es una noticia que sacaron hace 4 minutos, más o menos, 5 minutos. Y o sea, sí. va a dar mucho de calar. Está cantado que este DLC va. El tema no es que salga caro, el tema es que te den bastante plata por vender esos autos. O sea, la cosa de negocio de los moteros, la verdad que yo no lo veo factible. Si a mí un auto me sale $1.000.000, pero haciendo un par de misiones puedo llegar a ganar un par de millones, no pasa nada. El tema es que se están yendo al carajo con el precio y no tenés cómo ganar más plata, o sea... Sí, yo creo que las misiones, mínimo tendrías que ganar 25.000 por mi misión, mínimo. O un poquito, claro, más también, pero... Porque recuerden que hay... Acordate que hay misiones o tipos de submisiones. Por ejemplo, la de los moteros tenés para ir a buscar el suministro. Que no solo lo puedes comprar, lo puedes robar también. Obvio que es más difícil, pero lo puedes hacer. Te ahorrás 25.000, $78.000, lo que sale. No me acuerdo lo que sale, pero sale bastante. Te ahorrás eso, tenés que hacerlo un par de veces porque robando un suministro solo no llenás el almacén. Pero bueno, no importa, no gastás. Eso es lo importante. Podés llegar a gastar un C4 o balas. Pero, y eso también, o sea, vos no solo gastás haciendo misiones, comprando cosas, que sino también gastás en munición. Que decís, pa, vos, qué bichicome, te fijás. Pero miren que yo gasto 100.000 así en un par de horas, bobeando. En balas y misiles y lo que sea. O sea, así a la carrera. Pero bueno, está, o sea, hay distintas cosas. Podés pedir un helicóptero, hay muchas formas. Yo creo que Rockstar, no importa si lo pone caro, el tema es que pueda llegar a recuperar esa plata. De verdad que la pueda llegar a recuperar. Pues si no es factible. A mí no me emociona comprar un auto para venderlo y después estoy 2 semanas recuperando la misma plata. Porque ni siquiera superando. Vos por lo menos tenés que recuperar la plata que gastaste. Que era lo que yo, por ejemplo, en Play 3 hacía eso. Me pasaba haciendo bronca en la azotea. Mucha gente hizo bronca en la azotea. Bronca en la azotea llegó a un punto que te daba mucha plata. Yo llegué a hacer 4 millones en un día. Pero claro, haciendo la misma misión, era un embole, lo sé. Pero bueno, tienen que sacar misiones. O esas mismas misiones que te den bastante. Si vos vas a vender un auto que gastaste 500.000, no te digo que te den 500.000, pero por lo menos dame la mitad de la plata. O sea, que valga la pena hacerlo. ¿Eh? Te dan poquito. O un poco, o sea, no sé, 500.000 que te den 350, 400. O si tengo la empresa de robar vehículos, hacemos un descuento. Yo qué sé, no sé. La verdad que... No sé, pero va a salir... Sí, va a salir muy caro. 30 millones vamos a gastar. Más si sacan vestimentas que no sé. Y decían que iban a sacar 2 armas. Sí, porque esto aparte de... O sea, aparte de los autos, vas a tener que comprar. Yo no sé en este caso porque acá hay una parte que decía que... Que lo vamos a hacer en Security Zero. O sea, no vamos a tener que comprar otra oficina. Es la misma oficina, pero esa oficina la podemos mejorar, porque recuerden que en el video anterior, que está subido en el canal de Tutoriales Uy, un directo que hicimos con Brian y con Mauri, decía que esa oficina o ese piso va a poder tener 3 plantas, y ahí en esas 3 plantas podés guardar autos. O sea, lo más probable que sea que podés mejorar la oficina de Securizer. Obviamente que va a salir más plata, ¿no? Eso está cantadísimo. Va a salir mucha plata. Van a tener que preparar. O sea que empiecen a hacer plata, empiecen a hacer misiones, empiecen a hacer lo que sea. Si tenés PC,
te pones en contacto conmigo y podemos llegar a ayudar. Si tienen Play 4, Brian también se pueden poner en contacto con él, o con Mauri también, que bueno. A Mauri le llegó hoy la Play, hay que aclarar. Así que lo felicitamos porque está descargando, no nos dio bola. Porque... No, está descargando la actualización. Sí, está descargando la actualización mismo del Play, que pesaba como 12 GB y va a estar rato. Pero bueno, ¿algo más que agregar, Brian? Querido Brian. Que lo que sí, quería agregar que capaz que en la semana tenemos más información. Eso mismo, en la semana podemos llegar a tener más información y si esto sale bien, vamos a tener el tráiler. Estamos hablando que... ¿cuándo cae el 9? Cae el viernes. Casualidad, el viernes pasado Rockstar nos adelantó información. Se las dejamos por ahí, ustedes piénsenlo. O sea, no sé. ¿Algo más, Brian? No, creo que no. Bueno, agradecemos a Brian por prestarnos la información de él. Y no me acuerdo, Leandro creo que se llamaba, o Leo. Sé que era Leo, pero no me acuerdo cómo era. Que también me había mandado un mail, gracias por compartir, obvio. Y bueno, nosotros lo vamos dejando por acá. Si lo estás viendo resubido en YouTube, es porque no tenés las redes sociales de tutoriales.uy que están abajo en la descripción. Esto es una emisión en directo de la página de Tutoriales Uy. La página se llama Juegos del Mundo Mundial. Lo pueden buscar en Facebook, dale me gusta y entérate de toda la información, no solo de GTA, que sino también información de tecnología que va saliendo. Como el último video que publiqué, así te la tiro de la nada. ¿Sabías vos, Brian, que...? ¿De WhatsApp? Del WhatsApp. ¡Ahí está! Brian, mira los videos, ¿viste? Bueno, nosotros vamos dejando por acá. Muchas gracias a todos por estar nuevamente. Y como siempre digo, no te olvides de darle like, compartir, suscribirte. Si no lo estás, no. Acá no. Para la gente de YouTube, en realidad es. Hasta la próxima. Chau.